Este ejercicio, que mezcla nuevamente un poquito de dos o tres temas, tiene alguna sutileza. Todos estos ejercicios surtidos tienen algún detalle al que hay que prestar atención. ¿Sí? Parece bastante sencillo plantear. A ver, ¿cuáles son los valores de un parámetro A que está metido en la matriz del sistema y en el vector de términos independientes para que este vector o este punto sea solución de aquello? ¿Sí? Para que esta terna, esos tres valores, sea solución. La cosa es bastante, bastante directa, pero tiene su historia. Si es solución, quiere decir que si x1 vale 2, si x2 vale 0 y si x3 vale menos 3, se deben cumplir estas ecuaciones. Por lo tanto, acá me queda 2 más 0, vamos a ponerlo, menos menos 3 igual a 5. Después, 3 por 2, estoy sustituyendo, más a por 0, más menos 3, que es esto, debe ser igual a 3. Y acá, menos 2, o sea, menos x1, más 0, más a por menos 3, debe ser igual a a cuadrado. Acá tengo que tener también un sistema, pero ni siquiera llega a la categoría de sistema. Fíjense que esta ecuación tengo acá, menos menos 3 es más 3, más 2 es 5. Esta se cumple siempre. Acá también, o se cumple siempre o tengo un problema, porque a está multiplicado por 0, así que desaparece y me queda 6 menos 3 me da 3. Perfecto. Y esta va a ser la ecuación que me sirva para resolver. Me queda menos 2 menos 3a es igual a a cuadrado. Igual a 0, me queda a cuadrado más 3a más 2. Y tengo una ecuación de segundo grado. Si la resuelvo, veo que un valor de esa, una solución de esta ecuación es menos 1. Y otro valor, esto lo hacen con la fórmula resolvente, ya tienen que poder hacerlo sin ninguna historia. Otro valor sería menos 2. Ahora, ¿dónde está el problema de este problema? Acá no. El problema está en que me dice que esto debe ser el conjunto. Y no una solución, sino la única solución. O sea que además tendría que verificar que sea un sistema compatible, determinado, para un valor y para el otro. A ver si es así. Entonces, no me queda otra que reemplazar. Primero hago a igual a menos 1 y escribo aquí el sistema. Voy a escribir directamente la matriz, ¿sí? La matriz ampliada. 1, 1, menos 1, 5. 3, menos 1, 1. 3, menos 1, más 1, menos 1, porque a vale menos 1, y de acá, en el término independiente, 1. Bueno, si yo triangulo esto, ¿qué me queda? Fila 2, menos 3, fila 1, fila 3, más fila 1, voy a tener 1, 1, menos 1, 5, esto menos 3 veces esto, 0, esto menos 3 por esto es menos 4, esto menos 3 veces esto es 4, 3 menos 3 por 5 que es 15 es menos 12, y ahora voy con esto, esto más esto es 0, esto más esto es 2, menos 1 es menos 2, 5 y 1 son 6. Y acá ya voy viendo que me va a quedar un sistema compatible indeterminado. Voy a tomar esta fila, la multiplico por 2 y le sumo la fila 2. Tengo 1, 1, menos 1, 5, 0, menos 4, 4, menos 12, 0, esto por 2 más esto es 0, esto por 2 más esto es 0,
y esto por 2 más esto es 0. Conclusión, el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada, pero menor que el número de incógnitas, y es un sistema compatible indeterminado. Esta es una solución, no tengo dudas, pero no es la única. O sea, este no es el conjunto. Entonces, con A igual a menos 1, no va. Y ahora vamos a hacerlo con el otro valor de A. ¿Sí? Lo voy a hacer acá, chiquitito. A ver si entra. Digo, con A igual a menos 2. Armo la matriz. 1, 1, menos 1, 5. 3 menos 2, 3 menos 2, 1, 3. Y menos 1, más 1, menos 2, que es A, este, igual 4. ¿Qué voy a hacer ahí? A la fila 2 le resto 3 veces la fila 1 y a la fila 3 le sumo la fila 1. Me queda 1 menos 1, 5. Esto más menos 3 veces esto es 0. Esto menos 3 por esto es menos 5. Esto menos 3 por esto es 4. Y 3 menos 3 por 5, que es 15, es menos 12. Ahora vamos con esta otra. Sumo estas dos. Me queda 0 acá. 1 más 1, 2. Menos 2, menos 1, 3. Negativo. 5 más 4, 9. Y ahora, yo veo que estas dos no son la misma ecuación, parecida. Vamos a hacerlo completito. Vamos a decir, a 5 veces la fila 3, multiplico esto por 5, le sumo 2 veces la fila 2. La primera queda intacta, la segunda va a quedar intacta, no la cambio, y voy con esta. 5 por 2, 10, menos 10, 0. 5 por 3, 15, menos 15, más 8, menos 7, porque este lo multiplico por 2. Y 5 por 9, 45, más menos 12 por 2, que es 24, me da 21. Y esto, el rango de A, es igual al rango de la matriz ampliada, igual al número de incógnitas, es un sistema compatible determinado. La única solución es esta. Puedo verificarlo si quiero. Voy a decir que menos 7x3 debe ser igual a 21. O sea que x3 vale 21 sobre menos 7 menos 3. Esto. Después, con esta ecuación, debiera verificar esto otro. Menos 5 x2 más 4 por x3 igual a menos 12. Epa, menos 12. x2 vale 0. x3 vale menos 3. 4 por menos 3 menos 12. Listo. La primera no la verifico porque ya la había verificado acá, de entrada. Así que la única solución que a mí me sirve, el único valor de A, es este. Porque es un sistema compatible determinado. El conjunto es aquel, no una combinación lineal de aquel vector.